En el vídeo de hoy veremos qué han dicho los especialistas españoles sobre las posibilidades que a día de hoy tiene el chef español. Además, veremos el meticuloso análisis que ha hecho un conocido psiquiatra forense español. También las posibilidades que han descubierto los abogados que su familia ha buscado en España. En este vídeo se han omitido palabras y nombres, ya que la plataforma en la que estamos no deja nombrarlos. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. El pasado jueves 17 de agosto, en una entrevista al psiquiatra forense José Cabrera, explicó lo importante que era que la madre lo hubiera visitado y hablado con él durante una hora y media, y que a partir de ese día la madre podrá visitar a su hijo a diario. El doctor Cabrera habló sobre lo que supondrá para el reo que la madre lo visite en la situación tan complicada que se encuentra. Las palabras del doctor Cabrera fueron: «Llevo 40 años viendo a madres entrando en estos sitios para ver a sus hijos, y no he visto ni un solo caso en que la madre no se haya entregado a su hijo, sin tener en cuenta lo que haya hecho. La madre sigue siendo madre toda la vida. Por lo tanto, la relación de este chico con su madre ahora mismo es muy valiosa. La madre tendrá que entender que su hijo tenía otra vida y otras historias. Entre una madre y un hijo, lo único es quererse. Todo lo demás está de más. Lo que pasa es que por todo lo mediático, la madre ya habrá llegado contaminada». Varios especialistas y abogados legales hablaron sobre este caso, asegurando que hay diversos puntos que no cuadran, y han asegurado que la confesión del procesado está incompleta, además de que hay numerosos motivos, lagunas e incoherencias en todo el proceso. Aun cuando en este país la legislación es totalmente diferente y el tratamiento de las pruebas tampoco tiene nada que ver con el que hay en España. Según estos especialistas, la forma en la que los agentes están haciendo las cosas, aquí sería impensable que se hicieran de esa manera. La primera de las especialistas que cree y afirma que la investigación no se está llevando como debería y que ha ido demasiado rápida es Carmen Balfagón, representante legal y portavoz oficial de la familia del acusado. Carmen ha denunciado desde hace varios días en varios espacios televisivos los numerosos movimientos sin sentido que han hecho en el transcurso de la investigación, poniendo como ejemplo el kayak que supuestamente habría utilizado el acusado para tirar al mar las bolsas de basura, y que el kayak lo compró en una playa por $1,000. Esta misma semana, otro medio televisivo ha logrado localizar a la supuesta mujer que le vendió la canoa. La mujer ha explicado que, aunque en un principio se negó a alquilar o venderle el transporte acuático, finalmente decidió dárselo. Según este medio, la mujer dijo: «Se lo di, porque la cantidad de dinero que me ofrecía era muy alta». Un equipo de un espacio televisivo pudo comprobar que, pese a ser una prueba de gran importancia, la canoa se encontraba en la playa, al alcance de cualquier persona y protegida únicamente por una cinta. Juan Luis Galiacho, un colaborador de ese mismo medio, dijo: «Dejar a la vista y al alcance de todos la canoa supone contaminar una de las principales pruebas. Aquí estaría más protegida y allí está totalmente tirada en la playa, con solo una cinta. No es criticar a los agentes, es poner de manifiesto las diferencias que hay. Actualmente hay demasiadas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué no abandonó la isla después de lo que supuestamente hizo?».
¿Dónde están los utensilios que supuestamente utilizó? Exactamente, ¿cuándo hizo la compra de estos utensilios? Hasta ahora no hay respuestas a estas y más preguntas que se han ido formulando en el transcurso de la investigación. Aunque lo que sí afirman los especialistas españoles sobre la grabación del supermercado es que los investigadores tendrán que demostrar la fecha de la grabación y que esos fueron los utensilios que se emplearon. Manuel Huertas, abogado legal, especializado en sucesos y colaborador habitual de un espacio televisivo, afirma que tampoco cree que las cosas se hayan hecho de forma correcta y ha dicho: es todo un auténtico disparate, desde el principio hasta el final. Cualquier especialista afirmaría que la investigación es una auténtica chapuza. Manuel, que comparte su sensación de que todo es incoherente y desordenado, con Carmen, la portavoz de la familia, también dijo: los agentes están filtrando datos para montar y apuntalar la versión que ellos han dado. Nos llama la atención que cuanta más información hacen pública, más dudas surgen. Igual lo que están diciendo ahora no es lo que veremos en el juicio. A la espera de que los oficiales revelen toda la información que tienen, Carmen ha dicho: los expertos legales analizamos muy bien a las dos partes, no solo al autor. Carmen sigue de cerca los pasos que ha ido dando la familia de la otra parte. Una de las cosas que no le cuadra a Carmen es que desde un principio se haya eliminado el perfil de la red social del afectado. Sobre esto, Carmen ha dicho: ya no existe, lo han quitado, me parece ilegítimo. ¿Por qué la familia no la quieren conservar? Porque puede servir para hacer su perfil, que en un caso así debe de hacerse. Los abogados que trabajan para el caso desde España, en la búsqueda de fisuras en la investigación, han hallado una mínima esperanza para demoler la versión oficial. Esta fisura sería, según los abogados españoles, que las pruebas están contaminadas y que hay pesquisas que no encajan. Examinemos estas afirmaciones por parte de los abogados españoles y veamos las contradicciones que hay. Por un lado está la declaración y por otro lado están las grabaciones de cámaras de un supermercado donde se le ve comprando los útiles que supuestamente después usó para fragmentar al perjudicado. Un íntimo amigo del acusado ha hablado con varias personas. Estas personas han hecho públicas las conversaciones que han tenido vía audios de WhatsApp. Quien las ha escuchado, como poco, se ha quedado parado. ¿Y qué dice este íntimo amigo? De entre todo lo que ha dicho, hay varios puntos a tener en cuenta. Ha dicho cosas como: los familiares y el grupo más cercano del acusado están muy enfadados con él por lo que ha hecho. Además, están muy tristes. Desde el principio ya se olían la... pero también piensan que se lo merece. Y lo que ha querido dejar claro es que nadie sabía de la vida que llevaba el acusado, tampoco la relación que tenía con la víctima. Después de todo lo que se está hablando en distintos medios de comunicación sobre que la familia no habla porque prefieren callar, pues esto no es así. Ha quedado más que claro que la familia no habla porque están muy afectados. La familia conocía a la novia que tenía el acusado y a los padres de ella. No sabían que era un chico de compañía y lo hacía a cambio de lujos y dinero. Hace pocos días, los agentes han hecho público el tan esperado informe de la autopsia. No feneció por un golpe en la cabeza ni por una en el pecho, como se ha ido diciendo. El motivo que han revelado hace que el caso aún sea más turbulento de lo que ya era, ya que la causa fue por el jefe de la investigación y ha dado una noticia que al momento de leerla puede que ni siquiera se llegue a entender. Pero veamos esta noticia y analicemos lo que dice. El acusado llegó a borrar mensajes que la
le había enviado a su móvil. Según el acusado, lo hizo para no perjudicar a su padre, es decir, al actor. El jefe de la investigación ha dado más datos, como que en la camiseta hallada no había ni rastro. El investigador ha dicho que el acusado lavó a conciencia la camiseta. Y ahora es cuando nos podemos llegar a preguntar. Estamos ante un... Los informes de la autopsia aún han revelado más datos. El jefe de la investigación así los mencionó. No solo ha habido premeditación, sino que también ha habido intencionalidad y ensañamiento. Además dijo, oficialmente la investigación está cerrada, aunque todavía estamos buscando en la playa de Koh Phangan el teléfono móvil y el... En el próximo vídeo veremos los datos que han omitido o han llegado a mentir los investigadores. Asimismo, veremos cuáles fueron los mensajes que eliminó el acusado y más datos que no os podéis perder. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.